generations, Rabin becomes a statesman. Ambassador to the United States. Defense Minister. Prime Minister. Elected for a second time in 1992, Rabin undertakes a mission for comprehensive peace in the Middle East. We wish to open a new chapter in the set book of our lives together. A chapter of mutual recognition, of good neighborliness, of mutual respect, of understanding. He signs the Oslo Accords with the Palestinians, followed by peace with Jordan. He declares a change of priorities, emphasizing education, employment, health, and infrastructure. Israel and the region are on the verge of a new day. But terror attacks against civilians throughout Israel devastate support for the diplomatic process. Protests grow, stormy and hostile. Rabin is not deterred. He vows to stay the course. November 4th, 1995. A massive rally in support of the diplomatic process. A rare moment of hope and unity. Try to solve conflicts by talking, by dialogue. Each year, the center engages tens of thousands of students, soldiers, and tourists with intensive educational programs and workshops. At the heart of the center, the Israeli Museum. The only place in the world which shows and tells the story of Israel in interactive multimedia exhibits, exploring the nation's dilemmas, digging deep into its DNA. Sometimes the best way to understand the history of a country is through the coherent story of a person's life. And if people like stories, they can imagine stories. And Rabin's story is an amazing story. The center's work goes on, day after day, youngster after youngster, opening its doors to visitors from all over the world. Help us honor the memory of Yitzhak Rabin, strengthen his legacy, and carry on his commitment to coexistence and dialogue from generation to generation. Perdón, ¿y cuál es el sentimiento de ustedes de que Dalia haya venido para acá? Pues muy, muy bonito, porque ella transmite todo lo que dejó su padre y su madre de
buscaron la paz durante todos los momentos, pero también con una emoción, ¿no? A mí se me hace muy emocionante que un personaje como ella venga aquí a enseñarnos lo que se está haciendo en Israel a nombre de memoria de su papá. Ok. Es muy interesante. Muchísimas gracias. Para nosotros es muy importante que Dalia esté aquí por la transmisión de valores, la transmisión de la ideología Rabin, que pues es importante no perderla y es importante que toda la comunidad mexicana conozca esta ideología y apoyemos la causa en Israel. Yo quiero saber cuáles son los resultados que han tenido en el centro Rabin con relación a los jóvenes. Usted sabe que la educación es un proceso largo y por objetivos, y nosotros creemos en la educación que nosotros impartimos. Nosotros recibimos importante y muy buena retroalimentación de los grupos que nos visitan en el centro Rabin. Nosotros ya vemos un mejoramiento en la cuestión del contacto, que ha mejorado entre las culturas. Esto es un material que requiere de mucha ayuda y apoyo por las cuestiones que involucra. Ellos van a nosotros para que diseñemos programas educativos y les hacemos programas para muchas personas, y ahí es en donde ya notamos un mejoramiento, posteriormente ellos vienen a comentarnos los resultados. Nosotros observamos que nuestra forma de operar es cultural. Yo no puedo decir que la violencia se acabó en el Estado de Israel, pero creo que lo que hacemos son pequeños pasos hacia adelante. ¿Cuántos años tendremos que esperar para que haya calma, paz? Nosotros nunca perderemos la esperanza.